Hola a todos, soy Alessandro Argento, chef de la compañía Mamma Emma en Italia. Hoy quiero presentarme una receta muy fácil que puedes usar para todos los gnocchi de Mamma Emma. La receta de hoy será gnocchi de papas con salsa de tomate y queso parmesano, me raccomando italiano. Los ingredientes para esta receta son mantequilla, salsa de tomate, queso parmesano italiano, basilico y agua. Vamos a cocinar los gnocchis. Primera cosa, prendemos una sartén, ponemos la mantequilla directamente en el sartén. Ahora que la mantequilla es cocinada, ponemos el agua. 100 mililitros, medio vaso de agua directamente en el sartén. Ahora que el agua está hirviendo, ponemos la salsa de tomate. Esperamos que la salsa está caliente y vamos a poner los gnocchi. Un paquete de gnocchi es por dos personas y se cocina en 3 minutos. Para cocinar bien los gnocchis es muy importante mezclar delicadamente, suavemente los gnocchi para 3 minutos. Al final de los 3 minutos ponemos el queso parmigiano directamente en el sartén. Así. Ahora que los gnocchi son listos, li podemos poner en el plato. Un poquito más de queso parmigiano y basilico italiano. El plato es listo. Buen provecho. Recuérdate siempre, lo que debes evitar es usar más de 100 mililitros de agua por cada paquete entero. Y también nunca usar el vino para cocinar los gnocchi.